Buenos días, estos son los titulares en Ciber TV Noticias Monterrey. Jóvenes que fueron asaltados mientras veían un juego de béisbol no denunciaron ante las autoridades el atraco. La auditoría detecta presuntos desvíos en recursos en educación, seguridad y Metrorrey durante la administración de Jaime Rodríguez Calderón. En información nacional, el presidente de México ofrece protección a Aburto si cuenta lo que pasó en el asesinato de Colosio. Mujer corta cuerda que sostenía a dos pintores en un edificio. Los deja colgando a 26 pisos de altura en Tailandia. Vamos a información del clima con mi compañera Yoli Castillo. Gracias, Brenda. Muy buenos días. Excelente inicio de fin de semana para todos. Acompáñeme a un avance del pronóstico del tiempo. Lo que estará predominando para esta jornada es un cielo completamente soleado, aunque baja la temperatura en el transcurso de esta noche hasta llegar a los 17, 18 grados centígrados. La temperatura máxima estaría alcanzando 28 a 29 grados. No hay probabilidad de lluvia hasta el momento y la humedad relativa en un 25%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Muchísimas gracias, Julie. Buenos días, que nos acompaña hoy en este inicio de fin de semana. Usted debe ir muy bien informado acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y pues mi compañero Marcial Pasarón ya nos tiene todos los detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal, Brenda? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Vamos a darte a conocer la información de lo que ha sucedido en las últimas horas aquí en Monterrey, la zona metropolitana. Bueno, como ya te habíamos informado de un asalto que ocurrió allá en la colonia La Purísima, en el municipio de Guadalupe, en la cual dos sujetos armados llegan hasta un domicilio donde realizaban una carne asada y los asaltan. Bueno, esta ocasión los afectados no interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público, aunque elementos de la policía de este municipio fueron hasta el domicilio para solicitar más información, solicitar las imágenes de la cámara de seguridad para poder lograr detener a estos delincuentes. Bueno, pues los afectados dijeron que no iban a poner ninguna denuncia y bueno, desafortunadamente con esta negativa, pues la policía está atada de manos, no puede llevar a cabo la investigación como debe de ser porque no hay persona afectada. Bueno, pero vamos a esperar que recapaciten y que acudan ante el Ministerio Público para interponer esta denuncia. Por otra parte, ahora te vamos a dar a conocer que hubo una sentencia de 45 años de cárcel que fue dictado por un juez de control a una pareja que fueron detenidos por asesinar a su hija de 3 años de edad. La niña, que fue, bueno, respondía al nombre de Ana Roberta Estrada, de 3 años de edad, fue asesinada a golpes por Ana Karen Estrada Cavazos, de 27 años de edad, y Homero Garza García, de 52 años de edad. Estos hechos ocurrieron en la colonia Mujeres Ilustres, antes, bueno, allá en el municipio de Apodaca, esto sobre la calle de Vallarta, en la cual, bueno, estas dos personas golpean a su hija y posteriormente abandonan el cuerpo cercano ahí donde ocurrieron estos hechos. Además de esto, el juez de control los condenó a pagar 623 mil pesos como reparación de daño en torno a este caso que, te repito, ocurrió allá en el municipio de Apodaca. Y por último, Brenda, bueno, te vamos a mostrar el día de hoy, viernes. Estamos aquí en el en el centro de la Alameda Mariano Escobedo, centro de Monterrey. ¿Cómo amanece la Alameda? Para que veas en este momento, a esta hora de la mañana, una mañana tranquila de viernes, de fin de semana. Vamos a pedir a nuestro camarógrafo que panee para que nuestro auditorio disfrute cómo amanece la Alameda Mariano Escobedo. Excelente, Marcial, muy bonito que amanece ahí en la Alameda, y hay que aprovechar estos días, este fin de semana precisamente, para visitar los distintos parques, sobre todo la Macroplaza y ahí la Alameda, donde se está exponiendo estas calaveras gigantes que se van a mantener aún estos días. Son un espectáculo fenomenal. Usted, si no lo ha visto, aproveche porque se ve increíble y la verdad, pues ya le queda poquito para que se retire.
Y bueno, continuando con la información y cambiando de tema, pues ya se llegó a un acuerdo con las autoridades y las personas lesionadas, de un acuerdo de reparatorio del daño con las víctimas acerca del operador del juego mecánico que colapsó en la Expo Feria Guadalupe y ya fue puesto en libertad. Este joven, identificado como Luis Adrián, de 19 años, ya salió de prisión tras cumplirse el plazo de 48 horas determinado. La libertad del joven fue efectuada debido a que las cuatro personas que cayeron del juego llamado el teleférico no presentaban heridas de consideración, afortunadamente, y que no tardarían más de 15 días en sanar. La empresa de las atracciones se encargará de los gastos médicos de los lesionados luego de presentar la póliza de seguro. Y pese a esto, ni el operador ni la compañía, que no están exentos de un proceso judicial, todavía sigue la investigación, todavía va a seguir el proceso, pero pues ya las averiguaciones continuarán. Vámonos a otro tema, y es que la Secretaría de Salud de Nuevo León mantuvo en amarillo el semáforo que mide los indicadores de la pandemia a nivel estatal y previó que en 3 semanas pueda pasar a verde. Ante esto informó que se mantienen los aforos de 75% en todos los giros comerciales, así como el de aire libre en las escuelas. Desde hace 2 semanas a nivel nacional, Nuevo León estaba en verde, pero el semáforo epidemiológico federal y el local tienen distinta forma de presentarse los indicadores, por lo que no necesariamente coinciden los resultados. A nivel estatal se mantienen todavía un poco más cautos respecto a la liberación de actividades. Vámonos a otra información, y es que si usted ha paseado por el centro de la ciudad, específicamente por el Paseo Santa Lucía, se habrá dado cuenta que pues el agua de este río se veía bastante verdosa, sucia y no le daba muy buen aspecto. Afortunadamente ya este jueves inició el vertido de químicos para que este paseo pues ya vuelva a lucir bonito y que tome el color cristalino que le caracteriza después de haber lucido pues con muy mal aspecto durante los últimos meses. A través de sus historias en Instagram, el director del Parque Fundidora, Jesús Horacio González, dejó entrever que en los próximos días el agua artificial recuperará su tonalidad clara, la cual fue cambiada por la anterior administración estatal, bajo el argumento de que el aspecto de aguas verdes se había concebido como parte de un plan hídrico. Bueno, vamos a hacer una pausa de la información, y es que mi compañero Rafa Martínez nos tiene todos los detalles acerca de este campeonato que se llevaron los Rayados del Monterrey y siguen los festejos a lo largo de la ciudad. Adelante, Rafa. Gracias, Brenda, y nos acomodamos que vamos con los deportes. Seguramente usted estaba esperando esta sección si es aficionado de los Rayados del Monterrey, porque le tenemos todos los detalles de lo que sucedió el día de ayer a los alrededores, primeramente del Gigante de Acero, con el himno de los Rayados del Monterrey. Así la afición esperaba a su equipo con bengalas, con banderas, con serpentinas, confeti y todo lo que fuera necesario para darle una calurosa bienvenida. Así llegó el equipo del Monterrey en el autobús. Llegó un poco tarde, por ahí de las 7:15 estuvo llegando al Gigante de Acero. Los cánticos de la afición, si los escucha, me voy a callar tantito para que los escuche. ¡Vamos, vamos, Monterrey! Monterrey impulsándolos a ir por la quinta estrella, y ya en el partido los Rayados del Monterrey derrotaron 1-0 a las Águilas del América. La anotación fue de Rogelio Funes Mori, una gran jugada por izquierda, centro de Gallardo, abanica el defensa de las Águilas, le queda Funes Mori que no perdona y ¡pum! Para adentro la manda a guardar el mellizo. Así Monterrey ganaba 1-0 al minuto 7, pero antes de este gol Monterrey ya había tenido 2 oportunidades de gol muy claras, y así Monterrey ganó el partido 1-0 para el equipo de Javier el Vasco Aguirre. Rayados es campeón de la Conca Champions 2021 y logra su 5º título de este torneo. Bien por Monterrey, felicidades a toda la directiva, jugadores y cuerpo técnico de la institución albiazul. Y bueno, dentro del partido vimos grandes atajadas, pero también esta jugada espectacular. Se barre Maxi Mesa para evitar que la pelota salga y después llega el jugador del América para poder
quitarle la pelota, pero Maxi con esta genialidad en el piso, la pisa de esta manera, le cometen la falta. Qué jugada de fantasía del Maxi Mesa. Después, pues viene la premiación. Así Rayados levanta el título, la Copa de Campeón. Ahí ya vemos a Dubán Vergara, que no pudo jugar el partido, pero Monterrey celebrando, no es para menos, lograron el quinto título, jugadores llorando, todos emocionados, y es que Rayados levantó la Copa de Campeón. Y después en los festejos, pues también los festejos fueron parte de todo el folclore que se vivió posterior al partido, y es que ahora la canción de Payaso de Rodeo de Caballo Dorado va a ser la sensación y la va a estar escuchando usted en las calles, porque la están poniendo de moda otra vez los Rayados. Chéquese cómo están bailando. ¿Eh? ¿Qué tal? Pues, ¿por qué? Usted se preguntará, ¿por qué la de Caballo Dorado? Pues porque Javier Aguirre, ¿se acuerda? Cuando tenía poco de haber llegado a la institución, lo castigaron porque en una fiesta en la boda de su hijo estaba bailando, pues de una manera bastante padre, el Payaso de Rodeo. Y luego en el vestidor le pusieron ahí un celular para que se escuchara la música y siguieron bailando los jugadores con cerveza en mano, porque ahí pues ya estaban brindando y celebrando el campeonato. El equipo de los Rayados del Monterrey hicieron transmisiones en su Instagram, transmisiones en vivo, subieron algunos videos para que la gente pudiera ver cómo se vivió todo dentro del vestidor con el equipo de los Rayados del Monterrey. Y bueno, la gente, ¿cómo lo vivió al momento de que se pitó el silbatazo final? Así, escuche cómo estalló en júbilo la gente. Aficionados, estaban llorando, algunos ya ni les salía la voz de tanto que estuvieron. La verdad es que el ambiente inmejorable desde antes del partido, durante el partido y al final, pues ni se diga. Sí, el equipo de Monterrey le regalaba la alegría a sus aficionados. Vean ahí la forma de celebrar, de gritar, de estar con todo. Ahí estaban algunos jugadores de Liga de Expansión, como Daniel Ajud, que subió este video, estaba emocionado. Finalmente son aficionados, aunque jueguen en Rayados Expansión, ellos desde niños le van al equipo del Monterrey, y no es para menos este tipo de celebración. Y el que estaba también feliz de la vida es el Vasco Aguirre, que ya se iba a su casa, ya por ahí alrededor de las casi 12 de la noche, y estaban algunos aficionados esperándolo, y el Vasco pues dijo, no son tantos, son como unos 20, 30, me bajo. Se bajó y escuche usted al estilo del Vasco Aguirre cómo los apuraba y los regañaba. Ahí está. Salimos todos. Ay, señor, usted no suelta. Ahí está, una, dos, tres, ya nos llenamos. Aguirre, de poquito, ahí estamos. Vale, eso, muy bien. Tengo la niña, va a salirme. Ahí está, una, dos, tres, ya, ¿quién falta? Vale, pues toma la pendejo. Una, dos, tres, una, dos, tres, una, tres. Órale, ahí está, ya. Salimos todos. No, yo acá, córrele. Dele chance, dele chance. Uno por uno, sale, una, dos, tres. Órale. Salimos todos, órale, se acabó. Muy bien. Dame, dale, dale. Vete. Cuatro partidos, vete, cuatro partidos. Espérate, espérate. No me ha salido nada. Ahí está, que se la mira acá. R. Vamos para el macho. Vasco. Vasco. Saliste varias veces, pero pues con el lenguaje florido que le conocemos a Javier Aguirre, que pues los aficionados les gusta a veces hasta que les hablen mal sus ídolos, y pues Javier Aguirre sabemos que siempre ha sido mal hablado, entonces pues no lo tomamos a mal, ni lo vemos mal, ni mucho menos. Pero estos aficionados después se fueron a festejar a la Macroplaza. Allá estaba abarrotada la Macroplaza, disfrazados hasta de dinosaurios, ahí esa botarga. Y bueno, pues obviamente cuando andan ya entradones en copas, pues suceden accidentes o pueden ocurrir accidentes como este, vean. Se para este carro rojo y detrás viene otro y ¡pum! Con todo le da, porque los aficionados iban tapando al conductor, iban sentados en el cofre, no se da cuenta el conductor de la camioneta que el carro de adelante se detuvo y le da de lleno, lo embiste por detrás, y así suceden los accidentes, muchachos. Tomen las precauciones necesarias, están celebrando, está bien, pero
pues háganlo con todas las medidas que se requieren para poder tener todo con saldo blanco, que a final de cuentas pues no pasó a mayores, pero así Monterrey logra el campeonato y Dorlan Pavón, que pues ya no está en el equipo pero lo sigue de cerca, subió estas imágenes a sus cuentas y también Lionel Bangioni para darle pues la felicitación a sus ex compañeros y al equipo de los Rayados del Monterrey. Así también el Piri Bangioni subiendo esta foto, pues diciendo que estaba viendo el juego, feliz de la vida por los Rayados. Ahí lo que sucede con la final, Tigres por supuesto tuvo que felicitarlos, no sabemos si de buena o mala manera, por lo pronto dice felicidades Rayados, ahora poner en alto el nombre de México porque Rayados estará en el Mundial de Clubes de los Emiratos Árabes Unidos en el año entrante, por ahí finales de enero, principios de febrero, Monterrey estará jugando el Mundial de Clubes, su quinto en la historia. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente y campeonísimo día. Eso. Ay, Diosito santo, todo el fin de semana me la van a andar presumiendo, es que yo soy tigre. Pero bueno, una reconoce el triunfo de los demás y me da muchísimo gusto por todos los Rayados que pues por fin hayan conocido la victoria ahí en su estadio, que por fin llegó una copa que valga la pena. Así las cosas. No, de todo corazón, muchísimas felicidades a todos los Rayados. Espero lo disfruten mucho y que pongan, como bien dicen, el nombre de México muy en alto allá en el Mundial de Clubes. Ya lo estaremos esperando con mucha anticipación. Vamos a cambiar completamente de tema. Y es que, pues, ahí viene un pequeño lapso de descanso para muchos, mucho muy esperado. Y, pues, ya la Secretaría de Turismo Federal espera en estas pequeñas vacaciones por el Día de Muertos, que algunos agarran ese puentecito, espera una derrama económica de 1.922 millones de pesos, así como lo oye. Aunque pues la iniciativa privada prevé un escenario más conservador y estima que el hospedaje durante las festividades por el Día de Muertos pues no alcanzará los niveles prepandemia. Aún la gente todavía está pensándole para regresar a hacer este tipo de actividades. De acuerdo con la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas, FEMATUR, en 2021 los visitantes nacionales y extranjeros realizaban un desembolso por alojamiento de 1.520 millones de pesos, lo que significa que estará un 20% por debajo de 2019. Jorge Hernández, presidente del organismo, explicó que se debe a que esta festividad en su mayoría, 90%, es solamente de viajeros nacionales y haría falta más extranjeros para superar las cifras de hace 2 años. Vámonos hasta el Distrito Federal, la Ciudad de México, y es que luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreciera protección a Mario Aburto para que cuente su versión sobre el homicidio de Luis Donaldo Colosio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló que el asesino confesó estudia con sus abogados impugnar la sentencia condenatoria. El presidente López Obrador pidió al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que se entreviste con los familiares de Aburto, pues consideró que el asesinato del candidato priista a la presidencia en 1994 es un asunto de Estado. Si la familia o él mismo tienen algo que decir sobre su proceso, que signifique otra versión sobre los hechos, y si él puede probar que fue torturado o que está amenazado y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería. Así señaló el presidente. Y este año, México contará con 35 millones de dosis de antígeno para proteger a la población mexicana contra la influenza. No solamente en esta temporada hay que protegernos contra el COVID, hay que recordar que es temporada todavía de influenza y hay que también vacunarnos sobre esta enfermedad, las cuales los antígenos van a estar disponibles a partir de la próxima semana en unidades de medicina familiar públicas y privadas para que la gente pues pueda encontrar y se pueda vacunar con esta dosis. Así lo informó Carlos Muñoz Morales, miembro del comité directivo de Sanofi Pasteur. Y durante la séptima edición del premio Vacunar para dar oportunidades, pues estamos hablando acerca de este tema. Si usted está pensando o no tomar esta decisión de ponerse la vacuna de la influenza, pues la verdad
no lo deje pasar. La verdad es que es una época en la que muchos nos enfermamos, es muy fácil enfermarse y ahorita pues más complicado distinguir entre que si es COVID o si es influenza o si es una simple gripa. Mejor no arriesgarnos y arriesgar a nuestros seres queridos. Vacúnese por su salud, por su bien y por la de sus seres queridos. Así que no lo deje pasar, hay 35 millones de vacunas disponibles para esta situación. Vámonos a información más agradable, cómo se va a encontrar el resto de los días este fin de semana. Mi compañera Yuli Castillo ya nos tiene todos los detalles. Con muchísimo gusto los saludo de nueva cuenta y es momento de conocer las temperaturas y condiciones para esta jornada y los próximos días. La temperatura máxima alcanzando 28 grados centígrados, un cielo completamente despejado es lo que va a estar predominando, que nuevamente en el transcurso de la noche el ambiente se va a sentir muy fresco entre los 17 a 18 grados centígrados. No hay probabilidad de lluvia hasta el momento y la humedad en el ambiente de un 25%. Para el día de mañana sábado también estaremos amaneciendo con temperatura bien fresca entre los 15 a 16 grados centígrados. Por la tarde la temperatura asciende hasta llegar a 28 grados. Nuevamente por la noche un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a 19 grados centígrados, que precisamente el día sábado, le recuerdo, antes de que se vaya a dormir, atrase su reloj una hora, porque el día domingo 31 de octubre, también el día de Halloween, ya se viene el cambio de horario. Y si ya se está preguntando cómo van a estar las temperaturas, va a llover o no, no hay probabilidad de lluvia hasta el momento. La temperatura por la tarde alcanzando casi los 30 grados centígrados con un cielo completamente despejado. Nuevamente por la noche desciende la temperatura hasta llegar a los 20 o 21 grados centígrados, pero también vamos a estar amaneciendo con temperatura entre los 14 a los 15 grados centígrados. Para la semana entrante, un cielo parcialmente nublado, las temperaturas por la tarde alcanzando 28 grados centígrados, la mínima oscilando de 21 a 22 grados Celsius. Las temperaturas y las condiciones para la República Mexicana, para todo el noroeste, un cielo con muy escasa nubosidad. La temperatura para Tijuana máxima 27 grados, mínima de 18, para Chihuahua 25 con 14, nuevamente ambiente bastante fresco en el transcurso de esta noche. Para Mazatlán 31 con 26, con un cielo completamente despejado. Para la ciudad de Guadalajara 28 con 18 y siguen muy buenas condiciones de cielo también para Torreón, aunque con un ambiente fresco por la mañana y por la noche entre los 16 a los 18 grados, la máxima de 27 grados centígrados. Para el territorio tejano, en El Paso sigue temperatura fresca, 16 grados. Para McAllen, Texas, 31 con 18. Y le comento que nuevamente para Acapulco hay pronóstico de precipitación, tormentas dispersas para esta jornada, la máxima de 29, mínima de 25 grados centígrados, y va a continuar un canal de baja presión por toda la península Yucatán. Esto mismo estaría trayendo algo de inestabilidad en el ambiente, rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora y también lluvias intermitentes para algunas zonas. Veracruz, Tuxtla Gutiérrez, Mérida y Cancún, las temperaturas máximas de 28 a 31 grados centígrados y la mínima entre los 21 a los 23 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que pase usted un excelente inicio de fin de semana. Muchísimas gracias, Yuli. Muy chulo su peinado. Me gustó, me gustó. Oiga, vamos a cambiar de tema. Y es que si usted es muy fan de las redes sociales, se habrá dado cuenta que hubo mucho revuelo por el famoso cambio de nombre de Facebook. Mark Zuckerberg anunció que la empresa que dirige, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, entre otras, pasará a llamarse Meta para reflejar su apuesta por la realidad virtual. El empresario estadounidense ha desvelado el cambio de nombre en el marco de la conferencia Connect sobre realidad aumentada y realidad virtual, en la que ha vuelto a explicar su visión de lo que la empresa ha bautizado como Metaverso, una realidad paralela 100% digital a la que quiere que Meta destine gran parte de sus inversiones en los próximos años. El cambio de nombre afecta exclusivamente al holding, a la empresa de todas las aplicaciones, no necesariamente a la red social, que seguirá llamándose Facebook. Este no va a recibir ninguna modificación y pues el cambio no tendrá pues ningún efecto para la inmensa mayoría de los usuarios. Usted se va a seguir metiendo a Facebook, no a Meta, sino que la empresa que domina toda esta situación ahora se llama así, Meta. Oiga, imagínese este acto de desconsideración que lo voy a presentar. Qué poca empatía.
Una mujer tailandesa cortó la cuerda que sostenía a dos pintores a 26 pisos de altura. Imagínese usted 26 pisos de altura. A mí me da vértigo con 5 pisos, imagínese 26. Y los dejó ahí colgando hasta que acudieron en su rescate. Así lo confirmó la policía local allá en Tailandia. El incidente sucedió el 12 de octubre en un edificio residencial a las afueras de Bangkok. Las imágenes difundidas por la televisión local muestran a los pintores mientras permanecen suspendidos y luego entran al edificio a través de una ventana. Uno de los pintores afirmó que descendían desde el piso 32 y cuando llegaron al piso 30 sintió que la cuerda era más pesada. Al mirar hacia abajo vio que alguien en el piso 21 abrió la ventana y cortó su cuerda y un tercer compañero lo sostuvo desde el piso superior hasta que lo rescataron por la ventana. Imagínese usted qué tragedia tan enorme hubiera sucedido. Y un video difundido en redes sociales muestra el momento en que agentes forestales del estado indio Tamil Nadu rescatan a una mujer y a su hijo atrapados por las inundaciones en las cascadas de Anaivari, allá en el distrito de Salem. En la grabación se ve a una mujer sentada en una roca sosteniendo a su bebecito cerca de las aguas que brotan mientras varios hombres se acercan a ellos. Los agentes de rescate levantan con cuidado al pequeñito y luego a la mujer con una cuerda. No obstante, al final del video, dos hombres que ayudaban a los agentes forestales pierden el equilibrio y caen al agua. Según se informa, ambos nadaron al otro lado del río y afortunadamente están a salvo. ¡Qué peligro! Imágenes de una golpiza protagonizada por parte de un hombre contra una mujer se hicieron virales en redes sociales y es que el hecho se produjo en las cercanías de la colonia Satélite, en Honduras. En el video se aprecia cómo un hombre de contextura gruesa golpea de manera salvaje a la mujer que trata de defenderse con sus manos mientras permanece en el asiento del conductor. Pasados los segundos y ante la frecuencia de los golpes, la fémina termina saliendo del vehículo y cayendo sobre el pavimento. Qué desafortunado. Por favor, si usted ve alguna situación de estas, no se quede absorto. Por favor, denúncielo inmediatamente a las autoridades. Vámonos a información más agradable y es que mi compañera Carla Homocigo ya nos tiene lo más relevante en tendencias. Muchísimas gracias, Brenda. Excelente viernes. Y qué mejor manera que iniciar ya casi el fin de semana, pues con esos videos que son tendencias y que están sacándonos la risa o inclusive algunos sustos a algunas personas en las redes sociales. Y vamos a comenzar con el siguiente video. Déjeme le platico que una gran persecución policíaca fue la que provocó una vaca, así como lo escucha, una vaca en un barrio de Arizona en Estados Unidos. Corriendo por calles y patio de las casas, así fue captada una vaca que estaba sin control la noche de ayer, lo que ocasionó una gran movilización, luces por todo el lugar y el resguardo de los vecinos. La vaca solamente se detuvo cuando llegó el dueño y le dijo, ¿sabes qué? Vámonos para la casa. Pero no le voy a platicar más y vamos a ver aquí el video. Y continuamos con el siguiente video de una chica TikToker que no. Cuando usted vea lo que hizo, se va a atacar de la risa. Déjeme le comento que una chica de nombre Claudia Cuevas se volvió viral pues al describir el outfit que usaba en ese momento. Cuevas iba vestida con un pantalón de mezclilla y un corset inspirado en la obra La Noche Estrellada del pintor Vincent Van Gogh, pero al momento de detallar sobre su blusa, aseguró que el diseño estaba inspirado, adivine qué, en la oreja de Van Gogh, que pues sabemos que es una agrupación de música pop española. Aunque en el momento la joven ni se dio cuenta de su error, las mismas redes sociales la viralizaron, la corrigieron y la expusieron. Pero vamos a ver aquí este clip que se volvió viral en TikTok. El nombre de la tienda, pero la ropa está de muy buena calidad, se ve hermoso. Esta blusa de la oreja de Van Gogh. Y esta bolsita de Shein. Estos...
Y continuamos con el último video que también le va a sacar una sonrisa. Y pues yo creo que cuando uno se sube a una montaña rusa, bueno, no montaña rusa, sino a un juego mecánico, todo puede pasar, como fue el caso de esta chica. Pues mientras se encontraba sobre un juego llamado Slingshot, una mujer perdió pues la peluca y casi se desmaya, esto en Estados Unidos. El video que muestra lo sucedido se viralizó en Instagram y se puede apreciar cómo la chica pierde la peluca al ir en contra del aire. Aunado a esto, pierde el conocimiento por algunos segundos sin saber qué es lo que pasa, pero al recuperarse solo grita y dice: mi peluca. Pero no le voy a platicar más y vamos a ver aquí un fragmento de este video. Miren nada más, desmayada y sin peluca, así terminó esta mujer. Y yo quiero invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube y hasta TikTok. Yo soy Carlos Mosigo, que tenga un excelente viernes y nos vemos hasta la próxima semana. Y la peluca hasta la carretera salió volando. Alguien más encontró pelo. Muy bien, Carlita. Muchísimas gracias. Ten un excelente fin de semana. Ahora vámonos a ver qué es lo que nos traen tanto Rafa con mi compañero también Alfonso en las agendas. ¿Qué hay que hacer este fin de semana? Díganos con Alfonso. Primero con Alfonso para ver qué hay en los espectáculos. Adelante. Información de los espectáculos en esta mañana de viernes. Gracias por estar con nosotros cerrando ya semana. Y como lo hacemos de lunes a viernes con harta información acerca del mundo de la farándula. Oiga, si me veo un poco desvelado es porque la verdad lo ando y bastante. Y es que el día de ayer llegó Alejandro Fernández a la ciudad de Monterrey. El potrillo, quien se presentó en su primera de dos noches dentro de Palco Tecate. Una larga espera. Ayer prácticamente, señor, señora, pasamos todo el santo día en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo esperando al cantante. Y la verdad, en vano, porque no supimos ni por dónde salió. Cuando acordamos, ya estaba subiendo historias que andaba casi creo que en la Macroplaza paseando y nosotros en el aeropuerto ahí esperándolo. Pero bueno, la cosa es que llegó a ofrecer su primera noche de concierto ante su primer sold out, que prácticamente los dos ya son sold out, unos hieros impresionantes en este parque Fundidora. Y bueno, ahí estamos viendo parte de las imágenes. La verdad es que Alejandro, siempre lo hemos dicho una y otra vez, es una de las mejores voces de nuestro país. El espectáculo que trae de primer nivel, sin duda hecho en México, es esta gira que está iniciando justamente en la Sultana del Norte después de haberla terminado apenas la semana pasada en los Estados Unidos, que fue donde inició. A su llegada intentamos platicar con él, a su salida también, no tuvimos la fortuna de que nos atendiera. Decía que porque no se podía bajar el vidrio de su camioneta, que es blindada. Hoy es su segunda presentación, obviamente ahí estaremos. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé, porque hay mucho evento, señor. Hoy también está Julián Álvarez y están los Tigres del Norte y todos a la misma hora. Bueno, pues ahí andaremos. La cosa es que ayer estuvo Alejandro Fernández, así llegó, así fue parte de su concierto y así se fue en esta ocasión sin atendernos. Alejandro, mira, ahí va. Ya venía Alfonso a robarme espacio, y es que sí estuvo muy bueno el concierto ayer de Alejandro Fernández. Mucha gente, digo, con todos los Rayados, pues obviamente había muchos espectáculos aquí el fin de semana. Ya me imagino la locura que habrá sido allá en Constitución. Te encargo. Bueno, vámonos a información todavía muy, muy importante, y es que si usted no conoce acerca de temas financieros o se le hace muy extraño y no quiere comentarlo, bueno, aquí es muy buen momento de educarse al respecto y que usted sepa de lo que le dicen o lo que le hablan al momento de hablar de inflación. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo nos afecta? Mi compañero Jesús Villarreal nos lo tiene todo al respecto. Hola Brenda, buen día y hola a todos. Jesús Villarreal, y hoy les voy a hablar sobre la inflación. ¿Qué es? ¿Qué la provoca? ¿Y cómo impacta en nuestros bolsillos? Primero, la inflación es el incremento a los precios
de bienes y servicios que se comercializan y se miden de un periodo determinado. Existe una inflación real y una subyacente. Nada más les quiero mencionar que la subyacente elimina los precios que son más, o más bien los productos que son más volátiles, haciendo una medida más estable y más ad hoc, vamos a decir que al gasto que pueden tener las personas día con día. Hoy por hoy, en este año, la expectativa que se tiene de inflación por los analistas o por los expertos en temas económicos y financieros es que la inflación general crezca de un 6,5% a un 7% y la subyacente crezca de un 4,5% a un 5%. Es decir, se espera que durante el 2020 los precios hayan crecido en promedio un 7%. O sea que tu dinero vale un 7% menos para poder comprar cosas. ¿Qué puede provocar la inflación? Hay muchas razones por las cuales puede haber inflación. Algo muy importante en estos tiempos es la falta de producción debido a la pandemia y también la escasez y literalmente el desabasto que hay en los productos. Entonces la gente que tiene stock y que está vendiendo y que su producto, vamos a decir que tú estás demandando producto, tienden a subir los precios. O sea, si tú me lo demandas, le voy a subir el precio. ¿Cómo puede impactar esto a mi bolsillo? Yo les recomiendo que en estas épocas navideñas, normalmente mucha gente se espera en último momento para hacer sus compras navideñas, ya sea regalos, pavos y todo eso que necesitan. Yo les recomendaría que si ven una oferta o ven las cosas a buen precio y tienen cómo poder comprarlo, empiecen a comprarlo desde ahorita y no se esperen a que ya se llegue la fecha para tener que comprarlo forzosamente, y ahí es donde pueden subir los precios. Aprovechen ofertas, aprovechen el Buen Fin y cuiden mucho su bolsillo. Estamos viviendo épocas con toda la pandemia bastante difíciles, entonces hay que aprovechar, como les digo, descuentos, buenos precios y pagar lo justo. Gracias, Brenda. Muchísimas gracias, Jesús. Y bueno, ya lo sabe, ya que vienen estas temporadas de descuentos y ofertas, no hay que deslumbrarnos tampoco y revisar muy bien. Y si usted ve algo que no le parezca, pues saque la calculadora, y si no, pues también hay que denunciar a las autoridades acerca de esos falsas ofertas, y sobre todo cuidar el bolsillo. Ahora sí, vamos a cambiar de tema, vámonos a gobierno del estado, y es que se detectaron presuntos desvíos de recursos en educación, seguridad y Metro Rey. Mi compañera Salma Lee tiene más información. Anomalías por más de 23.3 millones de pesos fueron detectados por la Auditoría Superior de la Federación en el penúltimo año de la administración del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón a través de la cuenta pública de 2020 en los rubros de Educación, Seguridad y Metro Rey. El daño mayor se encuentra en el programa de expansión de la educación inicial, donde no se solventó el pago a asesores externos por más de 14 millones 246 mil pesos. La auditoría concluye que el gobierno estatal no realizó un ejercicio transparente de los recursos asignados para dicho programa e incumplió la normativa que regula su operación. En materia de seguridad se detectó un posible daño o perjurio por más de 7.857.000 pesos por pagos realizados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 2020, relacionados a dos contratos para la compra de los materiales reactivos para laboratorio clínico y de reactivos para el sistema analizador de drogas de abuso, en donde la entidad no presentó la información que demuestre la existencia y entrega total de los bienes pagados al proveedor y el uso establecido. En tanto, un monto por más de 1.255.000 pesos por un probable daño se detectó en Metro Rey. Esto refiere a un exceso de pago a un amparo con objeto de supervisión del suministro, instalación, desinstalación y retiro del cable de cobre de diferentes calibres, media tensión para línea 1 del metro. Estas irregularidades suman un nuevo escándalo para la administración del Bronco, luego de que el actual gobernador, Samuel García, denunciara presunto espionaje y moches en distintas áreas. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Muchísimas gracias, Salma, y muchísimas gracias a usted que nos ha sintonizado a lo largo de esta semana. Le deseamos un excelente fin y recuerde seguirnos a través de todas nuestras plataformas. Ahí está Ciber TV Digital en YouTube, Ciber TV en Facebook para que sintonice todos nuestros programas, Ciber TV Noticias 1 para que vaya muy bien enterado al momento, y también en Instagram, _CiberTV. Mi nombre es Brenda Cavazos, nos vemos el próximo lunes. Ah, y recordarle algo, este domingo se retrasa una hora su reloj para que no se le haga temprano el siguiente lunes. Nos vemos.